parece un libro muy oportuno que nos arroja luces sobre nuestra labor cotidiana. A los docentes de a pie, como a veces nos llamamos, nos ayuda a reflexionar sobre nuestra práctica y los desafíos de este tiempo incierto. Docente y didáctica, acercamientos polémicos. Me recordó que para el coordinador del libro, el tema docente ha sido una constante reflexiva. Docente y programa, tarea docente, como también ha sucedido con la didáctica. Pensar la didáctica o didáctica, aportes para una polémica. Solo por nombrar algunos títulos de una amplia obra de larga data y relevante para la pedagogía. El libro es un encuentro para diferentes aristas que nos van confrontando. Nos dice, puedes hacer muchas cosas, pero no permanecer estático, ¿sí? Ni como mero observador. Definitivamente hay que hacer algo, pero sobre todo hay que actuar con sentido reflexivo, articulador y didáctico. Gracias a todas las compañeras y compañeros de esta aventura que nos permitió realizar los intensos intercambios que pudimos tener durante todos estos años. Espero que este material pueda apoyar el proceso educativo y social con el que estamos comprometidos.